Vecinal que se realiza a nivel insular, el Tenerife Convive, cuyo objetivo principal es el de fortalecer el tejido asociativo, que se conozcan, y lo que ofrecemos aquí en los distintos stands es distintas herramientas como asesoramiento fiscal, asesoramiento en su registro, dinamización de asociaciones, como una serie de experiencias que a través de los distintos ayuntamientos pues nos vienen a mostrar, ¿no? Las asociaciones han preparado esto con mucho esfuerzo y principalmente, es nuestro primer encuentro. Estamos muy contentos de la participación, aproximadamente sobre 600 personas que se están ahí aquí compartiendo, conviviendo. Pero lo más importante, acabamos de tener una reunión de directivos en las que ya hemos programado una ruta para seguir trabajando, para fortalecer, y ese era el objetivo principal, el poder trabajar entre todos conjuntamente y dar una visión distinta a lo que es en las asociaciones vecinales. Bueno, yo creo que es evidente que desde el Cabildo hemos querido, no solo hoy, no solo ayer, no solo en estas últimas semanas o meses, sino de una manera continua, trabajar mucho con la ciudadanía, con la sociedad civil, con las organizaciones que representan también el contacto con la calle y con el ciudadano de Tenerife, ¿no? Tenemos una estrategia de participación ciudadana muy potente que hoy culmina con este encuentro de asociaciones, en donde a lo largo de toda la jornada vamos a realizar acciones que tienen que ver con la formación, con la dinamización, con la información, y que sea una parte importante de la gestión ordinaria de los asuntos públicos. La política, la administración, no debe entenderse solo como la gestión de los políticos, sino que tiene que ver con la gestión ciudadana. Y este encuentro que hoy tenemos de asociaciones, en la que participan también todas las instituciones locales de la isla prácticamente, es un ejercicio muy importante para reforzar esa herramienta, reforzar el músculo de ese trabajo en común para la isla. Bueno, pues la verdad es que estoy encantado de poder estar hoy aquí, ¿no? Quiero empezar felicitando al Cabildo Insular de Tenerife. Esta es la primera vez que se hace algo así en Canarias, y desde luego conseguir aglutinar y darles herramientas, instrumentos y formación a un movimiento vecinal que es aquel que, lejos de criticar, lejos de decir que todo está mal, se arremanga y se pone a trabajar para mejorar su barrio, su entorno, su calle, su equipamiento deportivo, y al final sirve de guía para el resto de los ciudadanos que en ocasiones pues no sabe cómo dirigirse a las administraciones y buscan esa guía, y lo hacen de manera voluntaria y solidaria, ¿no? Yo creo que esto siempre sale bien, seguro. Seguro que de aquí van a salir muchas ideas y animo ya al Cabildo, y nosotros por supuesto estaremos ahí y colaboraremos para que hagan un segundo encuentro, porque de aquí van a salir seguramente, fruto de toda esta participación, nuevas ideas que lo van a mejorar. Y así estamos educando una sociedad mucho más consciente de que las cosas son de todos, que las cosas cuestan, que las cosas no son tan fáciles, y que desde luego, si queremos que Canarias sea mejor, empieza por nuestra propia calle, nuestro propio barrio, nuestro propio pueblo, nuestro propio municipio, nuestra propia isla y nuestra propia comunidad.